En el año 2008, el entonces primer ministro israelí Ehud Olmert propuso un acuerdo a los palestinos en el que incluía una cantidad enorme de territorio que se intercambiaba para que los dos estados fuesen viables y para que los palestinos pudiesen crear su estado. Le dijeron que no. Hace nada, en el año 2019... Pero por lo mismo, porque hay algunos unos puntos en los que el Estado de Israel no cede. Sí que es verdad que cedió lo de la Franja de Gaza, esto lo había puesto aquí, que en 2005 se retiraron de la Franja de Gaza. Y bueno, fue un poco caos porque aquellos territorios habían estado ocupados, aquellos israelíes pues habían hecho y deshecho, y luego sí que es verdad que los palestinos llegaron y arrasaron con todo, después de la ocupación. Pero vamos, no tenía que estar ahí el ejército. Pero claro, con la excusa de la seguridad, no sé, las fronteras que nos dieron, pero estos se quejaron desde un principio, que las fronteras que le habían dado al Estado de Israel eran muy difíciles de defender, que me creo que sea cierto, pero dices, bueno, pues a cambio pues me hago con todo lo demás. Y bueno, muchos israelitas se resistieron a la descolonización. Ahí tenéis un artículo muy interesante, por ahí decís, puf, me siento vieja. Se me quedaron grabadas las imágenes de unos soldados israelíes quebrando los brazos con rocas a un chaval muy joven allá por los 90. Sí, ese vídeo ha circulado bastante. Donald Trump propuso un pacto, propuso un acuerdo que fue muy criticado, pero que era muy realista, que era muy razonable y que le daba una millonada brutal a los palestinos para poder establecer su estado y para poder ser prósperos. ¿Sabéis qué le dijeron? Que no. ¿Sabes por qué le dijeron que no? Porque era una mierda de acuerdo. Una puta, era una mierda de acuerdo. Trump dice, buah, yo en 3 años voy a solucionar el acuerdo, el conflicto Israel-Palestina. Lo presentó y lo acordó sin la presencia de palestinos, es decir, de manera unilateral, de toma, ¿vale? Ahí vamos a ver el acuerdo, vamos a verlo, ¿vale? ¿En qué consiste el plan de Donald Trump para Medio Oriente? La propuesta, que ha demorado 3 años en prepararse, fue concebida sin opiniones palestinas y favorece las propiedades israelíes. Estos son los puntos principales y algunos de los elementos más controversiales. El 28 de enero, Trump apareció junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para revelar un plan muy esperado. Sin embargo, cuando se dio el anuncio, la representación palestina brilló por su ausencia y los líderes palestinos han rechazado rotundamente el plan. El asentamiento propuesto favorece, por mucho, las propiedades de Israel, en lugar de lograr que ambos lados hagan concesiones importantes. ¿Vale? ¿Cuál es el plan? Si bien la propuesta de Trump es el intento más reciente de varios negociados por Estados Unidos para forjar la paz entre israelíes y palestinos, su estructura se desvía bastante de las políticas estadounidenses que han utilizado durante décadas. ¿Vale? Estados Unidos ha expresado su apoyo a la creación de un Estado palestino con unos pocos ajustes a las fronteras israelíes que existían antes de la guerra árabe israelí, cuando Israel arrebató Cisjordania a Jordania y a Gaza y a Egipto. O sea, te cagas. En cambio, el plan de 181 páginas propone una Cisjordania llena de pedazos interconectados de territorio israelí, donde hay asentamientos judíos. Es una de las mayores reivindicaciones del Estado de Palestina, que eso se vaya a tomar por culo, la mayoría de los cuales están rodeados de tierras palestinas. Para los palestinos, esto significaría renunciar a zonas extensas del territorio de Cisjordania, que incluye regiones donde Israel ha establecido asentamientos durante los últimos 50 años, y áreas estratégicas a lo largo de la frontera con Jordania. Casi todo el mundo considera que esos asentamientos son ilegales. Se considera territorio ocupado por el derecho internacional. La estructura del plan también deja de lado el antiguo objetivo de crear un Estado palestino totalmente autónomo. Quieres que los asentamientos israelíes sean reconocidos como algo legal en ese plan, sin el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado de Derecho. En lugar de eso, Trump prometió vagamente que los palestinos podrían conseguir un Estado independiente propio, pero no dio más detalles. Y Netanyahu dijo que el plan proporcionaba un camino hacia un Estado palestino, con salvedades considerables. Ahí tenéis el plan. ¿Pero cómo van a aceptar esto? ¿Qué puta mierda es esta? Vale, le dan aquí, en la frontera de Egipto, un trocete. Que ese trozo era mucho más grande antes de la frontera del 67. Pero a cambio de eso y de darles un trocete de aquí, pues un montón de asentamientos. Bueno, para eso me quedo como estoy. Y no se habla ni de un Estado propio, ni de los derechos de los palestinos, ni nada. Pues una puta mierda de plan, evidentemente. Un plan que has hecho sin ellos. O sea, que no tiene ningún sentido. Pero ni el menor. Ahora no te van a aceptar. Vamos, una Palestina tutelada por Israel, claro. Es que, no sé. Me sé de un historiador, dicen por ahí en el chat, que hace una semana o dos hizo un pedazo de podcast de 2 horas sobre Israel y Palestina, que si viera este vídeo le daría de todo. Y yo no soy ningún experto, ¿eh? Yo lo que he hecho es documentarme, leer un poco de historia y ya está. Es que no tiene más. Sí, ya queda poquete. Sí. Así que como veis, los palestinos han decidido en diversas ocasiones y siempre que han tenido una oportunidad, pues no crear su propio Estado y seguir enfrentándose a Israel. Vamos a hablar ahora, para terminar el vídeo, de la ocupación en sí, ¿vale? Todo el mundo nos habla de la Gaza ocupada, pero es que eso no es verdad.
Israel no está en Gaza. Israel salió de Gaza y además fue una operación unilateral sin hacer nada a cambio en año 2005. Yo recuerdo las escenas de cómo los colonos, porque había colonos israelíes en lo que hoy en día es la franja de Gaza, se resistían a abandonar sus viviendas y el ejército israelí llevó a su propia gente fuera de la franja de Gaza para dejar ese territorio a los palestinos. ¿Sabéis qué hicieron? Claro, porque se habían establecido ahí ilegalmente. Porque se habían establecido ahí ilegalmente y tenían que dejar esa zona. Que me parece increíble. Los palestinos con esas granjas que había, con esos poblados, porque todo el mundo habla del problema de vivienda que hay en Gaza. ¿Sabéis lo que hicieron? Los quemaron. Al día siguiente que se fueron los israelíes, destrozaron todo lo que tuviese algo que ver con ellos. Esa es, de verdad, lo que hacen los palestinos de la franja de Gaza. La ocupación en Cisjordania... Ahora luego hablaremos de lo que hace Israel. Digamos, es muy discutible, porque una ocupación en el terreno legal se da cuando un país ocupa territorio de otro país. Pero es que Cisjordania no es un país. Es más, Cisjordania, que era parte... Claro, es que ese es el puto problema, tío. O sea, quiero decir... Ese es el problema, que ahí se resiste la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, en un reconocimiento pleno del Estado de Palestina, porque eso implicaría que Palestina tendría fuerza para hacer frente a esos asentamientos. Pero eso no quiere decir que los asentamientos esos estén bien ahí. Creo recordar que fue la ONU que declaró que eso era territorio ocupado, que no era suyo. Sí, la ONU. Que no está en las resoluciones de la ONU. Se tiene que avanzar hacia la creación de un Estado palestino. Y si tú estás ahí con tus asentamientos de mierda, no lo puedes hacer. Como decís por ahí en el chat, encima hay que darle las gracias por abandonar algo que ocuparon. Exacto. Coño. No, si se va a resultar que los palestinos son los imperialistas. Es que es como decir, le quiere dar la vuelta, al tema. Sí, sí, sí. El día del Reino de Jordania, el Reino de Jordania ha renunciado a la soberanía de ese territorio, igual que el Reino que Egipto ha renunciado a la soberanía que tenía sobre la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque no quieren tener nada que ver con los palestinos. Esto es duro decirlo, yo lo entiendo, a mucha gente le puede sorprender, pero es la realidad. No existe. Hombre, ¿pero cómo vas a querer tener algo que ver? O sea, después de tres o cuatro guerras, ¿qué coño vas a querer tener tú que ver ahí? O sea, quiero decir, cualquiera se mete con Israel. O sea, no hay huevos. Se mete con Israel quienes están sufriendo sus consecuencias diariamente. Lógicamente. Es que, claro. Esto suena duro de decirlo. No suena duro. Ahora, eso sí. Cuando hay que desalojar Gaza, se van para Egipto, no se van para Israel. Y cuando hay que ayudarles, ¿quién les ayuda? La ocupación israelí no se ha robado un estado a nadie porque no había ningún estado. Y los supuestos hermanos árabes de los palestinos están tan hartos de ellos como que no han querido tener nada que ver con estos territorios. Esa es la realidad, que cuando veáis por ahí otras cosas no os las creáis y realmente daros cuenta de que si incluso esto no fuese lo que ha ocurrido, una barbaridad como la que ha hecho Hamas no tiene ninguna justificación ni se puede comprender de ninguna forma. Lo que ha hecho Hamas está clarísimo. Ahora vamos a ver, claro, que aquí hay mucho que ver. Porque ha ignorado toda la parte del Estado de Israel. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el Estado de Israel. Además, voy a coger el comunicado que hemos hecho en Al Descubierto, que yo creo que resume muy buena parte de los crímenes que creemos ha cometido el Estado de Israel, y lo vemos. Además, que no está muy de acuerdo con... No está muy seguro de su relato, ¿eh? Dice, incluso si lo que estoy contando no fuera verdad... Uy, mirad lo de Hamas. Tú, cabrón, porque estás mintiendo como un bellaco. Estás mintiendo o alterando la información o cañándote cosas que son esenciales. Es que estás pintando a los palestinos casi como los malos, que tienen los huevos muy gordos. Claro. Que quiero decir, que Israel comete una ocupación y que Israel hace barbaridades, eso se lo sabe todo el mundo. Pero esto es Vox Populi, nadie está de acuerdo con Israel. Es decir, ahora hay parte de la derecha, la extrema derecha, sobre todo de la parte de arriba de las élites, que están intentando apoyarles y que utilizan a su corpus de militantes del partido, redes sociales, medios de comunicación para apoyarles. Pero tú a la mayoría de gente le preguntas y te dicen, pero si es una locura lo de Israel, lo ha sido siempre. Esto no ha cambiado nunca. Es decir, si la gente apoya a Israel en muchos casos, es más por el tema de la civilización y estas cosas. Es que no sé. Exactamente. Pero bueno, voy a leeros un poco el comunicado, porque nuestro comunicado creo que resume bastante bien las cosas que ha hecho Israel y las que ha hecho Hamas, por cierto. No me he remontado al pasado de Hamas porque, en fin, tampoco tiene tanto, pero sí que es verdad que ha hecho muchas mierdas, ¿vale? Desde Al Descubierto condenamos de manera firme, evidentemente condenamos y no justificamos de manera firme el ataque realizado por la organización yihadista Hamas del 7 de octubre. Y más concretamente su brazo armado. ¿Vale? Las brigadas de Ezzeldin al-Qassam, a ver si se me queda. Ezzeldin al-Qassam, vale. A la población civil de Israel que, en colaboración con otros grupos armados como Yihad Islámica Palestina,
Hay más, ¿eh? Hay más grupos. Provocaron la muerte de alrededor de 1.300 personas y secuestraron a unas 150 personas. En lo que Human Rights Watch califica como crímenes de guerra según el derecho internacional. Hasta aquí, esto es así. Esto es así. O sea, tú no tienes que secuestrar a nadie, tienes que soltar a esa peña, dejar de pegar zambombazos a civiles y ya está. ¿Vale? Y dejar a la población palestina también tranquilita. ¿Vale? Hasta aquí, jamás no se diferencia mucho ni de Al-Qaeda ni de otros grupos de estos de mierda. ¿Vale? Eso sí, evidentemente surge como resistencia a lo que están sufriendo los palestinos y también con el interés de implantar su discurso y su ideología, evidentemente. Es decir, es un batallón Azov, vamos a decirlo así. ¿Vale? Seguidamente, condenamos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno del Estado de Israel contra la población palestina residente en la Franja de Gaza, incluyendo bombardeos indiscriminados que han afectado viviendas y estructuras críticas como centros de salud, colegios, carreteras, que se han saldado, igual ya son más, con más de 3.000 personas fallecidas y más de 10.000 heridas, que incluyen periodistas, que esto lo ha denunciado la BBC además, personal sanitario que había acudido al conflicto, etc. Es decir, a la población civil. Es decir, es que estás criticando, como decía en un tuit, estás criticando que no es justificable en modo alguno matar a menores de edad civiles, matando menores de edad civiles. ¿Tú a? Vale, ok. Te entiendo. O sea, no, no tiene ningún sentido. Condenamos también, por supuesto, la decisión del gobierno del Estado de Israel de aislar a la Franja de Gaza, que es una cosa que llevan haciendo desde 2007. Es gracioso. Se van en 2005 y en 2007 la bloquean ahí. Bravo, ¿vale? Que ha bloqueado la ayuda humanitaria, no sé si habéis visto las fotos con los camiones, etcétera, cortando los suministros de electricidad, agua y combustibles. Lo de agua creo que ya no, me suena que Estados Unidos ha obligado a Israel a que el agua no. Exacto. No dejes a 2 millones de personas sin agua, por favor. Terrible. Y combustibles, que desde el anuncio de lo que el gobierno israelí ha calificado como asedio total. Hablamos de 2 millones de personas aproximadamente. Hay quien lo cifra en 2.200.000 y tal, de las cuales alrededor del 40%, creo que es el 43%, son menores. Son menores, son niños, adolescentes, ¿vale? Que esto puede provocar una catástrofe humanitaria en lo que la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas ha calificado como crimen contra la humanidad. Y el Amnistía Internacional lo califica de castigo colectivo. Que esto es, hasta que jamás no se rinda, hasta que el grupo terrorista no se rinda, pues yo a matar civiles. ¿Y tú vas? Joder. Y encima, por la única carretera por la que te puedes ir, la bombardeas también. Y tú, muy bien. Maravilloso. No se va a enfadar nadie si haces esto. ¿Vale? Que esto lo decimos aquí. Das 24 horas para que se desplacen 1 millón de personas al sur y que en todo caso huyan si quieren por Egipto porque te vas a ocupar esa zona en poco tiempo y bombardeas el único sitio por el que se pueden ir. Muy bien. Esto lo denunció Amnistía Internacional y han informado varios medios. Yo pongo enlaces a todo, ¿eh? No me invento nada. También condenamos que tiene fósforo blanco. O sea, el fósforo blanco, que por cierto, también utilizaron en 2014 y también se ha utilizado contra el Sáhara, que sí, Marruecos apoyando a la población palestina, pero a los saharauis dándoles por el culo. Gaza y Líbano, de fósforo blanco. Fósforo blanco tiene un pequeño problema, solo uno, que te provoca malformaciones permanentes. Buscad fósforo blanco en Google. Aviso, es horroroso. Sí, sí, a los saharauis se les está haciendo, vamos, una parecida. Pero con Marruecos, ¿vale? Condenamos también, por supuesto, el abuso de derechos fundamentales, como por ejemplo, presionar, retener o amenazar a periodistas que acuden a hacer su trabajo, y esto lo ha denunciado la BBC, el empleo de la violencia y las armas de fuego real contra las protestas. En Cisjordania se está liando pardísima, porque está saliendo gente a protestar por lo que está pasando en la franja, y se han liado a tiros con la peña, se han cargado 16 personas y no sé cuántas heridas. Y Jordania dice el tipo este que no tiene, que no quiere tener nada que ver, pero la población de Jordania se está hinchando también un poco las pelotas. Y la del Líbano también. Ya ha salido Hezbollah y ha dado por el saco también. Y Siria no, pero por algún motivo le ha caído un misilaco a Damasco. Que bueno, esto por si acaso. Esto es como cuando te pegaba tu madre y te decías, ¡ay, pero qué he hecho! Y tú, nada, pero para cuando lo hagas, pues algo así, ¿vale? Luego también queremos condenar, evidentemente, toda la desinformación, sensacionalismo, bulos, como lo de los 40 bebés decapitados, o el hecho de que se informara sobre las protestas en favor del pueblo palestino como protestas pro Hamás. Además, es que me encanta la Hamás. Que hay muchos grupos armados, que hay un huevo participando. La tienen con Hamás tomada. Que yo soy de otro grupo guerrillero y digo, ¿qué pasa? Yo no cuento. O sea, ve. La tienen ahí con Hamás. La tienen con Hamás porque es un grupo yihadista. No, no. O sea, es que es increíble. Pero bueno. En el descubierto, evidentemente, condenamos al gobierno de Israel por crímenes y violaciones de los derechos humanos al imponer lo que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas ha calificado de apartheid. La palabra apartheid para definir lo que pasa en la Franja de Gaza y en parte de Cisjordania lo ha dicho la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y políticos y grupos políticos de Israel. ¡De Israel! ¡Ojo! ¿Vale? ¿Y qué les pasa ahí?
Pues bueno, lo que ponemos por aquí. La población palestina, sus derechos se ven limitados, sufren discriminaciones con respecto al resto de la población, ya que no se admite que la población palestina sea ciudadana de pleno derecho. Es decir, no te dejo que conformes tu estado, pero tampoco puedes formar parte del estado de Israel. Y tú, ah, muy bien, perfecto, maravilloso. Entonces estás en tierra de nadie. Tú naces en la franja y bueno, pues lo vamos viendo. Lo vamos viendo. O sea, naces en Cisjordania y bueno, pues lo vamos viendo. Pues tú, pues no sé. Maravilloso, no puedes salir de ahí, no puedes pillar un aeropuerto, un avión, no puedes nada, ¿vale? No consideramos admisible que como consecuencia de esta situación, las personas palestinas no puedan circular libremente por el país, ni votar, ni decidir sobre los asuntos que les afectan. En una clara vulneración de sus derechos humanos, evidentemente, evidentemente. También denunciamos la situación de la población palestina en este sentido, que se encuentra confinada, que no puede circular libremente, confinada, con alguna excepción, en zonas muy concretas, que ha sido desplazada de sus hogares durante ese proceso y han perdido sus propiedades. Que esto también lo ha denunciado las Naciones Unidas. Pero ya, ahora esto es mío. Y esto pasa tanto en la Franja como en Cisjordania. De hecho, el donde está dividido todo por asentamientos israelíes que controlan o impiden la movilidad de la población palestina. Que hay carreteras para palestinos y carreteras para israelíes. Y el Tribunal de la Haya declaró que el muro de Cisjordania era contrario al derecho internacional en 2004. Bueno, y luego pidió que la jurisdicción de lo que estaba pasando ahí se extendiera para, en 2021, abrir una investigación sobre estos asentamientos. Es decir, no solamente considerar el muro como contrario al derecho, sino también los asentamientos y los crímenes que se estaban amparando en base a eso. Que aquí todos hemos visto vídeos de soldados pegándole a niños. O sea, qué terrible, terrible. De hecho, en 2022, Amnistía Internacional hizo un documento de 280 páginas documentando todos estos crímenes, como asesinatos extrajudiciales, torturas, etc. Porque no tienen a quién acudir, ni recursos para ello, para defender sus derechos, ¿vale? Entonces, evidentemente, rechazamos el uso de la violencia por ambas partes, porque eso es obvio, no queremos que empiecen a haber atentados en Europa, no queremos movimientos yihadistas o movimientos radicales que hagan atentados, condenamos evidentemente el racismo, la xenofobia, el supremacismo, no nos gusta ni que llamen a la población palestina animales encerrados, como hizo un miembro del gobierno del Estado de Israel. El ministro de Defensa, el ministro de Defensa. El ministro de Seguridad Nacional, uno de ellos. Exactamente. Ni tampoco, evidentemente, conductas ni actitudes antisemitas hacia la población judía. Es decir, diferenciemos entre población judía, su gobierno y los sectores radicales que lo apoyan, y también diferenciemos entre la población palestina y organizaciones como Hamas. Y ya por último, y acabamos, lo que pedimos es el fin inmediato de las hostilidades, que el Estado de Israel cumpla con el derecho internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, como la resolución que comentábamos antes, la de 1397, o sea, la 1397, que decía que dos estados, Israel y Palestina, iban uno junto al otro de fronteras seguras y reconocidas. Que esto ya implicaría el fin de muchas de estas cuestiones. Y ya está, ¿vale? Y para empezar, evidentemente, como esto seguramente no suceda por voluntad propia, que la comunidad internacional asegure, por un lado, la ayuda humanitaria, porque es esto de bloquear la ayuda a la gente que se está muriendo. Y por otro lado, que presionen a Israel para que cumpla con las resoluciones de la ONU. Y evidentemente, todo aquel gobierno, país, partido político, que por intereses particulares, económicos o sociales o geopolíticos, vaya a muerte con un bando o con el otro, ignorando todo lo malo que ha hecho uno o lo malo que ha hecho el otro, sabiendo que evidentemente Israel se lleva la palma, pues no. Es que es una, lo que decía antes Juanfran, es una cuestión de justicia. Y el que haya cometido un crimen de lesa humanidad o que haya contravenido el derecho internacional, que sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Y ya está. Y yo creo que esto es lo que defiende, diría yo, muy buena parte o toda la izquierda. Vamos. Dicen aquí que si justificamos a Hamas, que si no sé qué. Eso es mentira. Ya está. Eso es que yo diría que eso, evidentemente, se podría profundizar mucho más. Pero ese es el resumen. Pasa que, claro, pues, te viene este chico con un vídeo de 400.000 visitas. Pero no, lo que ha pasado es esto. Y estos son los malos malísimos. Hombre, no decía un tuit. ¿Qué le ha dicho un miembro del gobierno? No me acuerdo. Que ellos serán los ángeles bondadosos y los otros los malos malísimos demonios. Pero, creo que Netanyahu y niños buenos y niños malos. Niños de la luz, niños de la oscuridad o algo así. Y tú, pero, ¿qué estás diciendo? Claro. Cuando tú te crees tocado por los ángeles, que estás en una misión divina, es que eres capaz de justificar cualquier cosa. Había salido un vídeo de un chico chateando, un chico palestino chateando con dos soldados del ejército israelí, imagino en una aplicación de estas de chat aleatorio. Lo estoy diciendo yo, en cuanto veo a un palestino le pego un tiro en la cabeza. ¿Tú pero qué dices? Es que, joder, no me quiero poner en plan mal, pero es que yo veo un odio y un supremacismo por una de las partes que dices, es que creo que son capaces de cargárselos a todos, de cometer un genocidio. Sí. De cometer un genocidio televisado. Para todos, en primicia, bendecido por Meloni-chan.
y ya está. Y que si jamás mira lo que hizo en la fiesta, que si no sé qué, ahora de repente las rabes son buenas. Ahora de repente, ay, tan felices que estaban en las rabes. Luego haces una rave y la poli te corre a hostias. Lo cual, ¿eh? Pero ahora, es, vamos, la máxima expresión de la libertad y la democracia. Venga, hombre, es que hay una condescendencia, un engaño tan evidente. Yo no sé qué pensáis, chat. Yo de verdad que alucino. Esto es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que nos reímos mucho del tema de la polarización política, de la crispación, del discurso de odio. Y esto es lo que pasa, que luego muere gente. Y es lo que decía el otro día Miquel Ramos cuando lo trajimos aquí. Que a los países occidentales les interesa que el Estado de Israel esté ahí. Les interesa tener a una potencia colonial a las puertas de Oriente. Y ya está. Y vamos, que haya radicalismo islámico, perfecto. Luego diciendo, ahora culpando, ahora que empiezan a haber ataques en nombre de Hamas por Europa y tal, por gente radicalizada, ahora la culpa es de la izquierda porque les ha dejado entrar. Y dice, si tú pretendes vencer el radicalismo de este tipo, dejando que no entren inmigrantes, y como por ahí proponía, creo que lo ha dicho Ursula von der Leyen y también alguien en Francia, que a la mínima sospecha de que un extranjero parezca sospechoso o peligroso, expulsarlo del país. Tú, es que no habéis entendido nada. Es que no habéis entendido una mierda de cómo hacer frente al radicalismo, de cómo hacer frente al yihadismo, de cómo hacer frente al terrorismo, de cómo hacer frente a lo que está pasando. Nada. Es todo avivar las llamas, y avivar las llamas, y avivar las llamas. Yo, de verdad, me parece lo que estamos viviendo puto alucinante. Por supuesto, no he incluido en el comunicado ese el tema de las vacunas del COVID, en fin, cómo lo gestionó Israel, en fin, me he saltado muchas cosas. Pero vamos, si estáis por ahí comentando lo de... Estaba a punto de traerlo, el debate entre un tío blancotero y Anuj, donde un tío blancotero decía, pues vaya mierda de genocidio, porque no era un genocidio, porque al final no se había consumado. Y tú, pero no se ha consumado porque Estados Unidos no te ha dejado. No te ha dejado. Además, me llama mucho la atención el tema de este bulo, ¿no? Del tema de, no, el cohete este y precaución y pruebas. Eso te lo dice la misma gente que estuvo 4 o 5 días con el bulo de los bebés decapitados sin parar. Y golpeando y lanzándolo en sus medios y venga una vez y otra vez y todo. Y las pruebas y las... Y nada, y no había manera de que te dijeran nada. Y al final, bulazo como hemos mostrado antes. Mira, este meme, qué bueno es. No sé si lo leéis bien. Financias un grupo yihadista palestino para evitar a los socialistas laicos. Las luchas internas estabilizan la resistencia palestina. Los yihadistas se volvieron demasiado fuertes y atacan a ti. Entonces, sorpresa, los yihadistas se volvieron demasiado fuertes y atacan a ti. Y vamos, ojos rojos. Ahora puedes utilizar a los yihadistas como excusa para intensificar el genocidio. Si es que es tal cual. Es que es tal cual. Aparte de la sospecha esta de que esto ya es... Pues bueno, el tema de que se consiguieran atacar de manera coordinada en una zona hipervigilada y ahí nadie les dijera nada y tal, no sé, como... El problema de todo esto es un poco ese, ¿no? Que podemos pasar de un conflicto muy regional, ¿no? Y muy localizado, perdón, muy local y muy localizado a un conflicto regional. De hecho, podemos pasar de un conflicto regional a un conflicto mayor. Madre Dios no quiere hablar. Hombre, claro, de una... sí. Si lanzas bombas a Damasco, seguro. Claro, ¿sabes? No sé qué, no, que esperemos, ¿no? Que no tenga nada que ver con un gran conflicto. Y desde luego, como se está intentando azuzar desde muchas partes de manera muy interesada, como un conflicto civilizatorio, ¿no? Que eso es lo peor. Y claro, mucha gente, de hecho, nuestra extrema derecha lo está intentando vender como un conflicto civilizatorio, ¿no? En plan de nosotros contra ellos, Occidente contra los árabes, ¿no? Y claro, pero en el otro bando también tenemos a los extremistas fundamentalistas religiosos que te están diciendo lo mismo, ¿no? De, y si tal, se levantará el mundo musulmán contra vosotros y os aplastará. Claro, tenemos siempre el fuego de los dos extremistas que además se alimenta. Además es muy útil alimentándose. Ah, pues sí, Israel ha atacado Siria, Alepo sí. Y Damasco. Bien, maravilloso. No sé. Yo le metí un zambombazo. No, mentira. Pero es que, de verdad... No, lo que hay que hacer, hablando ya, era una broma, evidentemente, hay que parar. O sea, es que además, hay una parte que no he dicho, evidentemente, que es que en los últimos años el gobierno de Israel se ha radicalizado mogollón. Un montón.
Quiero decir, ahora mismo Netanyahu, su partido, el Likud, descendiente directo del Irgun o indirecto, ha formado gobierno con dos partidos, que es uno es el SAS o Grupo de Observadores de la Torá o algo así, que se llama, y el Partido Sionista Religioso con el Bezalel Smotrich, este está con una puñetera cabra. Como una cabra. Y ambos tienen dos ministerios. Creo que el Smotrich tiene el de finanzas y el de salud. Y el otro tiene el de interior y otro. No me acuerdo cuál, ¿vale? Bueno, no, estoy hablando de memoria. Sé que tienen dos cada uno. Y son elementos hiperradicales. Hiperradicales, pero además en todos los aspectos. Homófobos, machistas... O sea, es extrema derecha pura. Es ultraderecha a muerte. Ultraderecha a muerte. Esperamos que os haya gustado. Sí, esperemos que os haya gustado. Nada, seguiremos informando. Hasta aquí el programa de hoy. Y nos vemos la semana que viene, el miércoles, a las 8 aquí, ¿vale? Venga, ya sabéis, Meloni Char os bendice. Buenas noches. Buenas noches, chao.